ya no llegó él a administrar el estado de terror, la sociedad de terror, y le tocó hacer eso a Noboa. ¿Y por qué lo hizo Noboa al mes de gobierno? Muy sencillo. Lasso le dejó sin dinero en la caja fiscal, con 180 millones de dólares. Ojo, alguien ha dicho la culpa es de Lasso. Lasso se endeudó en 35 mil millones de dólares, incrementó la deuda externa y no hizo una obra. Alguien dijo la culpa es de Lasso. Lasso nos dejó sin dinero, sin recursos. Alguien dijo la culpa es de Lasso. Hasta nos dejó sin luz. Nos dejó a oscuras. Alguien ha dicho, los medios de comunicación han dicho la culpa es de Lasso. Entonces, no. En este escenario de terror, mi querido Jaime, en este escenario de miedo y de terror, no hay racionalidad. La ciudadanía pierde el raciocinio, pierde la capacidad de reaccionar y todo acepta. Entonces, ¿por qué dije yo que vamos a llegar al escenario del terror? Porque en el escenario de terror se genera esta guerra. Nunca me imaginé que iban a declarar estado de guerra, sino que yo dije, declararán un nuevo estado de excepción, generarán un proceso de guerra aparentemente contra las mafias, contra el primer eslabón. ¿Y qué es lo que pasa? Que el presidente en ese tiempo, y si hubiera sido Lasso, ahora Noboa, se convierten en héroes. Mire, señor, ahora no sé, no he visto las encuestas, pero presumo que el señor Noboa estará con una aceptación de un 80%, 85%. Toda la gente aplaude. Y yo hice esta señal. Exactamente hice esta señal. La gente va a salir a aplaudir. Mire.